El 12 de abril de 1972 se produjo aquí, por las cloacas que corrían debajo de estas calles, hoy Valiñas, antes Porto Alegre y Guipúzcoa, la segunda fuga del MLN. Se fueron 15 tupamaros y 10 presos comunes. En 1972, a mis espaldas, donde hoy hay una estación de servicio, estaba el hospital penitenciario. Desde allí se produjo la fuga. Fue solo dos días antes de la ofensiva del 14 de abril contra cuatro personas acusadas de integrar el Escuadrón de la Muerte. Fue una jornada trágica, 12 muertos, esas cuatro personas y 8 tupamaros. La discusión acerca de si se hacía o no esa ofensiva fue intensa en el propio MLN. Yo no estuve de acuerdo con declarar la guerra y de la forma en que se hizo el plan a los que estaban en el Escuadrón de la Muerte. Porque justamente estábamos preparando la segunda fuga y nos pareció que la segunda fuga, como pasó, iba a quedar en la nada. Prácticamente no iba a tener ningún golpe político, diríamos, ¿no? En el momento. Y lo otro, iba a iniciar la guerra. Iba a iniciarlo porque era evidentemente un ataque a parte de las Fuerzas Armadas. Y así sucedió, ¿no? Nosotros lo tomamos siempre como un error, porque nunca quisimos llegar a enfrentamientos de ese tipo. A pesar de que en un momento determinado se llegó a enfrentamientos cruentos y muy violentos, en ese momento teníamos fuerza como para no desarrollar ese tipo de cosas. Sí, amenazas y el hacer sentir a los cargos superiores de que había realmente una organización que estaba allí y que no había tenido grandes bajas en ese momento. Empezaron con la tortura, ¿no? Ahí yo diría que ahí fue, lo hicieron abiertamente, no les importó nada. La tortura fue lo que liquidó verdaderamente al MLN. ¿Y cómo tomaron los militares, en particular los mandos medios del ejército, las primeras acciones de los guerrilleros? Al principio, cuando los secuestros de algún personaje político en aquel momento, veíamos con simpatía todo eso. Lo de las libras esterlinas. ¿Y por qué? Porque el sistema político a los militares siempre nos guetizó, nos minguñó. Y veíamos con esperanza que de repente capaz que cambiaba algo, ¿no? Que le podía entrar miedo al político, porque la causa... Acá en Uruguay lo único que siempre se ha tratado es la consecuencia de todo eso. Y nunca nadie trató las causas. Y las causas de todo eso que pasó es de los políticos. Lo que pasa es que nunca asumieron ni adoptaron una autocrítica de todo lo que pasó. Fíjese, Alfonso, que lo único que fueron presos fue Bordaberry y Blanco. Y en aquella época había muchos protagonistas civiles. ¿Pero esa era la postura general del ejército o de los mandos medios y capitanes, que eran un poco los que empujaban ahí? Era de los capitanes, ¿no? Yo le estoy hablando de los capitanes porque yo a nivel de generales no tenía acceso a ninguno, ¿no? Pero ellos dieron un golpe de gracia que cambió todo, que fue cuando nos mataron los cuatro soldados, ¿no? Porque ahí nos dimos cuenta que la cosa era contra nosotros, ¿no? O sea que los hechos del 14 de abril y el 18 de mayo fueron fundamentales. Fueron el desencadenante de que realmente veíamos que teníamos un enemigo enfrente. La sociedad uruguaya era capaz de tolerar un romanticismo juvenil que se levantara contra el gobierno.
el propio vallismo, en su liberalismo y en su democratismo, su republicanismo indudable, tenía algunos elementos que no repudiaban, te diría yo, un cierto espíritu crítico, ¿verdad? El uruguayo tenía una cierta preparación para aceptar una crítica política hasta determinado nivel. Cuando las cosas fueron cambiando, cuando el MLN pasó de esa etapa de ofensiva romántico-juvenil a la acción directa y se fueron dando los atentados y se sumaron las muertes, y se sumaron cosas como la toma de Pando, que fue una cosa muy mal recibida por la sociedad uruguaya, que muriera gente que no tenía nada que ver, que estaba esperando el pasaje del ómnibus en la esquina y lo mataran. Todo eso fue, como es natural, y pasaría, creo yo, en cualquier... Las sociedades se diferencian en la capacidad que tiene cada una de ellas para aceptar y digerir la violencia. La sociedad uruguaya tenía alguna tolerancia para eso, pero no excesiva. Cuando el MLN pasa, repito, de la etapa romántica a la etapa controversial de la acción directa, se fueron desmoronando esa confianza y el MLN progresivamente empezó a ser mal visto, fundamentalmente, naturalmente, en los sectores ajenos a la izquierda, que tal como dije, eran mayoritarios en el país. Eso no quiere decir que en la izquierda fuera recibido con alborozo el MLN. Conocemos el largo proceso de diferencias entre ambos, la posterior ingreso del MLN en el Frente Amplio, la acción de batalla tan importante para lograr. Curiosamente, Hugo Batalla, poco antes de irse del Frente Amplio, una de sus últimas gestiones exitosas fue lograr el ingreso del MLN al Frente. Hugo logró ese ingreso y poco después su movimiento se fue del Frente Amplio. No estoy diciendo que haya ninguna causalidad entre ambas cosas, simplemente lo señalo como un elemento curioso. Desde el punto de vista social era muy revulsivo, ¿no? Pero era la culminación de un largo proceso, ¿no? Que empieza a principios de los 60, ¿no? Viene creciendo un ambiente revulsivo, ¿no? A su vez, bueno, la corriente nuestra, digamos, lo que fue el MLN, era toda gente que empezó a cuestionar si el parlamentarismo era válido, es una democracia que se iba destrozando. En fin, son varios factores, ¿no? La Guerra Fría al máximo, ¿no? La guerra de Vietnam, las intervenciones de Estados Unidos en toda América Latina, en Argentina un golpe de Estado tras otro, en Brasil Joao Goulart lo derrocan y se ve una dictadura espantosa. O sea, hay un contexto, ¿no? Y bueno, y nuestra participación también, por supuesto, nosotros tratando de solucionar, también incidimos en ese grado de violencia. Eso no voy a negar, pero aparece el Escuadrón de la Muerte, ¿no? Un fenómeno que solamente se daba en Río Janeiro, por ejemplo, ¿no? Y desaparecen los primeros compañeros en el año 71, que nunca más aparecieron, ¿no? Entonces, al momento de las... Es más, en algún momento pensamos que quizás no iba a haber elecciones en el 71. Por eso coordinamos con otras fuerzas por las dudas para asegurar que hubieran elecciones y respetar el resultado. Bueno, la prueba está, ¿no? Hubo elecciones. Nuestro accionar paró desde septiembre, desde la fuga, hasta a fines de diciembre paramos totalmente. Y después empezó de vuelta. Y tal, pues unas valoraciones después muy erróneas de nuestra parte, terminamos siendo derrotados a los pocos meses, ¿no? Pues fíjate que entre que asume el 1 de marzo Bordaberry del 72, a septiembre, 1 de septiembre que cae Raúl Sendic, nos hicieron puré, ¿no? Las ofensivas del MLN del 14 de abril y del 18 de mayo, donde fueron muertos 4 soldados que vigilaban al comandante en jefe del ejército César Gravina,
terminaron de empujar a las Fuerzas Armadas de lleno a la lucha antiguerrillera. Se destaca el 18 de mayo y los hechos del 14 de abril, ¿no influyeron también? Sí, realmente esos hechos nos impactaban, ¿no? O sea que veíamos que había cosas que no eran normal, ¿no? Antes había existido el robo de armas a la Marina, que fue muy fuerte también, ¿no? Fue muy fuerte y nosotros descubrimos el local donde estaban todas las armas, en Punta Colorada. Si yo le cuento cómo fue, usted no puede creer. Usted sabe que nosotros nos manejábamos con datos que la gente, porque nadie se ha puesto a preguntar si nosotros teníamos una bola de cristal. No, la gente llamaba y alertaba que en tal lugar había tal cosa y tal otra. Así se agarraron a muchos tupas, ¿no? Porque era tal el despliegue que hacían que inquietaba a la gente, ¿no? Preguntaba, ¿y qué son estos, Tom? Acá denunciaron eso y fuimos. Y no encontramos las armas. Y quedó un soldado de la ratonera, ¿no? Y el tipo estaba tomando mate y de repente vio que en la cocina no coincidía con la bajada del agua con abajo, es decir, que no estaba unido. Y el tipo fue y era la entrada del Berretín, donde estaban todas las armas de la Marina. Y otro día el mismo soldado estaba así, con el codo en el marco de una ventana, movió el marco y abajo estaban todas las pistolas cortas, todas las armas cortas de la Marina. En Punta Colorada, aquí en el cerro. Ah. Cerca de Punta Yegua y todo eso. Perfecto. ¿Y las fugas, cómo afectaron eso? Las dos fugas de Punta Carretas y las demás fugas. No, siempre estaba el interrogante de que eso no pudo haber sido así, ¿no? Han tejido novelas, ¿no? De esto, ¿no? Pero está, es cierto que mataron a aquellos tipos que no estaban de acuerdo, que no se prestaban de cómplice de lo que estaba pasando. Pero nos molestaba eso, ¿no? Y más que permitió que tipo que Otero había llevado preso, porque el que paró el palo en la carpa hasta el momento en que intervenimos nosotros fue Otero. La avería. La versión que tengo yo, que hubo un tiroteo, y la versión que tengo yo, que a los cuatro soldados que cayeron ahí, vino Ramón Trabal y los acomodó con el poncho y el mate y poco menos, que es una revista abierta. Y esa es la foto que circuló y la publicidad. Pero vos fijate qué cosa curiosa. El espíritu de la organización en esas acciones es algo que ya ni se nombra, con la facilidad que decían que nosotros recibíamos armas de Cuba o que nos mandaban de Rusia, o sea, que sé de dónde. Nosotros tomamos un cuartel de punta a punta, el de Ciudad Vieja, el cuartel de la Marina. Robaron todas las armas. Sí. Pero no hubo un adjetivo, no hubo un insulto, no hubo un herido, no hubo un muerto, no hubo nada. A los oficiales al calabozo y ahí quedaron. A la tropa al patio de armas, dándole un speech que en esas condiciones habían estado ahí los huelguistas bancarios y los de la UT y que los habían maltratado. Levantamos 140 fusiles, algunos de ellos, David Cámpura, que murió hace poco, en contacto con el Chato Peredo, mandó eso y equipo de comunicación a los bolivianos. Es decir, que éramos, mirá el destino que tienen las cosas. Es curioso, no se habla. Y fíjate vos, la gente que formaba,
entre la tropa nuestra que entró ahí, había 6 cañeros, de esos que comenzaron en el año 59, que no podían reclamar salario porque le pagaban con tarjetas de cartón. De cartón, los que hacían los malla amarilla, le pagaban con eso. Lo del 18 de mayo fue muy utilizado en contra del MLN, o sea, tuvo un costo muy grande también. Y mira, todo tiene un costo. Lo que te puedo decir, que después de todo eso, y después de la cana, y después de todas las cosas que pasaron, Pepe fue presidente. Es decir, que la publicidad llega hasta donde le hacen una trinchera. Proceso del desarrollo de la guerrilla, hubo todo un periodo, desde su nacimiento, del 63 hasta la elección del 71, en que el enfrentamiento del Estado con la subversión fue hecho con la policía. Solo intervino el ejército cuando, a 60 días de la elección, se produce la gran evasión de toda la dirigencia tupamara que estaba presa, lo cual indica que la policía había tenido éxito en su labor y sin excesos visibles, y se incorpora al ejército. Luego viene un periodo de tregua, luego viene la muerte, el asesinato del coronel Álvarez, hermano del general, y ahí se desencadenan los acontecimientos que en 6-7 meses terminan con el movimiento guerrillero. Y ahí es donde aparecen estos episodios. El 14 de abril es un episodio tremendo, porque es un ataque directo a las instituciones que se hace desde el movimiento subversivo, matando, digamos, a un profesor, como era a Costa y Lara, dos policías y un oficial militar. Fue un desafío muy fuerte en la institucionalidad. Así lo sentimos nosotros desde el gobierno. Yo hablé en el cementerio el día 14 de abril, siendo ministro de Educación y Cultura. Y pedí para hacerlo, porque me parecía que era un momento crucial para la defensa de la institucionalidad democrática frente al desarrollo de esa violencia. Parte de la del desconocimiento de la situación política influyó, ahora se le llama o se le llamó militarismo, del cual me han acusado a mí fundamentalmente por ser el responsable ante el ejecutivo de la columna 15. Entonces, como era la columna más organizada, sustituía los cuadros que caían, los militantes que caían, los sustituía con mayor rapidez. Pero la columna 15 nunca hizo ninguna acción que no estuviera avalada por el Comité Ejecutivo. O sea, el hecho de que procesara más acciones no quiere decir que las procesara por sí misma, no las decidía la columna 15. La directiva venía del Comité Ejecutivo. La 15, como era más organizada, las procesaba más rápidamente. Ahora, se acusó a la columna 15 de militarista cuando fue a la inversa. Fue el ejecutivo, el último ejecutivo que dirige al MLN a partir del 16 de marzo del año 72, los que son los verdaderos militaristas. Porque llevaron adelante una cantidad de acciones sin tener en cuenta no solo las condiciones políticas, sino las condiciones internas del propio MLN. Y desata una situación que no puede controlar.
¿Quién integraba el Ejecutivo? Eleuterio Fernández Huidobro, Candán Grajales, Mauricio Rosenkopf y Henry Engler. Apalancados desde el interior del país por Raúl Sendic. Raúl Sendic, que es con toda su gente, que tuvo una influencia enorme. Yo te diría que casi en su totalidad estaba en contra de esos planes. Y de ahí después arrancan otras consecuencias, las acusaciones, los desviacionismos, las acusaciones de traición. Arrancan ahí. Pero el 14 de abril no es el inicio del fin. El inicio del fin es anterior. El inicio del fin se da después de la caída de Almería, en agosto de 1970, cuando los presos del MLN se proponen ser quienes impongan los planes de acción desde Punta Carreta, un sector de esos presos. Y empiezan a elaborarse planes. El hipopótamo, la toma de Montevideo, el segundo frente, llevar la guerrilla al interior del país, todo eso empieza mucho antes del 14 de abril. Eso fracasa todo. Claro que fracasa, era lo que lo que les decíamos, los que de alguna manera vaticinamos el final, que fuimos calificados como derrotistas, que no nos daba la nafta, que estábamos quebrados. No, estábamos quebrados porque habíamos visto que todo aquel esfuerzo y todo lo que había costado en esfuerzo humano se iba al garete. ¿El plan Cacao qué era, si me recuerdo? El plan Cacao fue, después de la caída de Almería, intentar demostrar que el MLN no estaba destruido, con acciones de sabotaje. Y llevar, como dijo el Niato, vamos a llevar la guerrilla a sus centros de diversión. Y bueno, que si íbamos a quemar el club de golf, que es el bowling de Carrasco, que quemar Sudantex, todo ese tipo de acciones que terminaron trabajando en contra de la línea del MLN. El 18 de mayo es una agresión directa al ejército. Allí se mata a cuatro policías, soldados que estaban haciendo guardia en las sombras de la noche y de la madrugada, evidentemente sin lucha. Va y se les asesina. Entonces eso naturalmente profundizó y generó una reacción emocional adentro de las Fuerzas Armadas que es incuestionable. Fuerzas Armadas que además no estaban acostumbradas a esto, porque ese es un factor que no siempre se analiza bien. ¿Nuestras Fuerzas Armadas estaban preparadas para un combate a la guerrilla? No, no. Por eso mismo actuaron de modo convencional. Y por eso mismo la dinámica de los hechos los llevó al extravío en el cual terminaron, ¿no? Pero es evidente que no estaban preparados. Cuando sufren la baja de esos soldados sin combate, hay sin duda una reacción emocional muy fuerte, que generó un sentimiento que más tarde cuajaría, desgraciadamente, en excesos. En ese marco se aprueba el estado de guerra interno y una ley de seguridad nacional. ¿Qué eran básicamente y qué permitieron esto? Un Uruguay que no tenía, en todos los habitantes del Uruguay de aquel tiempo, la referencia de la guerra, la referencia de una guerra civil, la referencia de la violencia política armada, los episodios provocados por el movimiento Tupac Amaru habían generado en la sociedad un enorme desasosiego, que se sumaba a su vez a la oleada de instinto revolucionario que llegaba a las fuerzas sindicales, estudiantiles, siempre en la inspiración de la revolución cubana, que era lo que insuflaba en aquel tiempo el asunto. De modo que todo esto hay que entenderlo en ese contexto de una sociedad uruguaya que se veía alarmada, que nunca había visto una cosa de ese tipo.
Entonces, tanto el estado de guerra interno como la ley de seguridad del Estado son intentos desde la democracia para defender la estabilidad institucional. Son las armas legales con las cuales un Estado democrático se defiende frente a una agresión que pretende destruir las instituciones democráticas. La democracia tiene que defenderse, no solo tiene el derecho, tiene el deber. ¿Fueron eficientes estos instrumentos? Estos instrumentos fueron en su momento necesarios y sin ninguna duda fueron eficaces en la medida en que el movimiento subversivo fue rápidamente desmantelado, que eso también nos dice del error posterior de las Fuerzas Armadas cuando, frente a un movimiento que ya estaba derrotado por ellas mismas, lo usan como pretexto para ambientar su irrupción en la vida institucional, en la vida política, para salvar al país de un peligro que ya estaba conjurado. Yo preferiría no puntualizar mucho. Lo que sí te digo es que en determinado momento se olvidaron las raíces y las acciones en una organización como la nuestra tenían que tener un fundamento político para hacerse. Se perdió el sentido del fundamento político y se pasó al ejercicio de la acción. Había cambiado mucho la organización y no nos dábamos cuenta, porque la tanda original venía el bebé, Raúl Sendic, que era miembro del Comité Nacional del Partido Socialista. De ahí viene Barenales, viene Manera. Del Partido Comunista venimos el Flaco Belletti, yo, Torres. Del Partido, el Pepe. Esa balsa, de alguna manera venían con ese espíritu, eran zarabistas. Al punto que la acción de Pando se discutió hasta el último momento si el comando se iba a llamar Comando Che Guevara o Comando Aparicio Saravia. Pero en determinado momento pasó el periodo de la gente que se desprendía de otras opciones de izquierda y buscaba la manera de la unificación. Y eso trajo una generación de jóvenes. Fíjate que la edad promedio en el penal de Libertad cuando estaba allá en los dos primeros años era de 22 años, que iniciaban su actividad política. Por primera vez no procedían de ninguna otra fuerza, procedían de la universidad, de los barrios, de los obreros. ¿Y cómo influyó el asesinato de Artigas a Lores en el ánimo de los militares? Y fue un... De la manera que lo mataron, saliendo de la casa y con la señora, con los dos hijos agarrados de la falda, fue un acto de una vileza y una cobardía. Solamente... Era porque era el director de Defensa Civil. No tenía nada que ver en la lucha. Lo mataron porque era hermano de Goyo. Y eso también fue otro elemento que pesó. Pesó mucho. Esa violencia que viene del exterior. La Revolución Cubana se produce en 1959 y genera un movimiento o varios movimientos de una gran esperanza en el cambio social radical, en la revolución. De ese entusiasmo, de ese fervor ideológico,
participa en gran medida una parte importante de la juventud estudiosa y algunos sectores de la clase media. Y eso se va difundiendo progresivamente en la sociedad. No fue un movimiento mayoritario, tengámoslo en cuenta, pero fue un movimiento que tuvo enorme, el movimiento revolucionario, la idea de que era posible generar un cambio social radical en la sociedad uruguaya, se fue generando paso a paso, pero cada vez con mayor intensidad. Ayudó a eso el hecho de que, como es sabido, los partidos tradicionales uruguayos habían entrado en un periodo de estancamiento. Hasta 1955 el Uruguay había tenido un importante crecimiento económico y junto con ese crecimiento había habido una fulguración cultural, una fulguración social general, que se va deteniendo paulatinamente y en los 70 entra en declive definitivo. Pero ya en los 60 se comienza a notar. De manera que la unión de esa violencia revolucionaria importada, la difusión en el Partido Socialista y en el Partido Comunista, en los partidos de izquierda uruguaya, de una ideología marxista, leninista, también revolucionaria. Es importante señalar que ambos partidos progresivamente fueron definidos, el Partido Comunista desde su creación, en 1921, pero el Partido Socialista progresivamente había ido dejando de lado su viejo pensamiento frugonista socialdemócrata para ir tiñéndose de un pensamiento revolucionario marxista-leninista muy similar al del Partido Comunista. La diferencia esencial era la distinta valoración de la Revolución Soviética, pero fuera de eso, desde el punto de vista ideológico, ambos grupos confluían en esa misma ideología. De manera que la difusión de esa ideología en cierto modo importaba. Digo en cierto modo porque la Revolución Cubana fue el gran disparador, fue la gran esperanza. Es posible materializar esas ideas en América Latina. Lo hizo Cuba a través de la teoría del foco, lo podemos hacer nosotros con algunas adaptaciones. Del foco rural pasamos a la revolución urbana, ¿verdad? El 14 de abril, el 18 de mayo y la muerte de los comunistas también. Comunista. En la sesión del 20. Todo eso en unos días. ¿Sí? Es decir, no hay antecedentes en el Uruguay del siglo XX, no hay, y no lo hubo porque el siglo XX terminó, de una violencia pública concentrada en tan pocos días con tantos muertos que generan esa especie de necesidad o sensación de, por favor, un suspiro de alivio. Cuando uno dice, bueno, el golpe de Estado, ¿no? Cuando viene en junio del 73, que desata luego una crudísima represión sobre toda la sociedad. Los tupamaros ya estaban, como todo el mundo sabe, derrotados, ¿no? Desde el año 72 y principio del 73, no quedaba nada de eso, ¿verdad? Hay que preguntarse, bueno, El golpe de Estado fue visto, esto que voy a decir, sé que es polémico, ¿no? Pero no me importa, fue visto por mucha gente con un suspiro de alivio respecto a los 5 años previos. Yo creo que sí. Después la sociedad va a descubrir, y lo está descubriendo hasta el día de hoy, Alfonso, el horror de lo que es el terrorismo aplicado desde el Estado, pero eso lleva tiempo. Hay una foto famosa de un señor, de una escena del Palacio Legislativo con los tanques allí
tomada al ras del piso, seguramente la conoces porque está en varios libros, y hay un señor paseando el perro que se lo ve en la placita que está a la vuelta. Uno dice, esa foto del 27 de junio de 73. Paralelamente hay otra que es Gregorio Álvarez y su Estado Mayor, con las botas bien lustradas, entrando por el Salón de los Pasos Perdidos. ¿Sí? Pero esa otra, la que está afuera, con ese vecino que temprano pasea al perro mientras los tanques rodean el palacio, siempre me hizo pensar, ¿qué es esa foto? No lo podemos saber, no sabemos ni quién es, pero juguemos con la imaginación. Ese señor estaba yendo a curiosear, estaba diciendo qué bueno por fin, estaba diciendo qué horror lo que se nos viene. No tenía idea de lo que estaba pasando. Podía pasar todo eso, ¿verdad? Con una foto se puede hacer mucho ejercicio. Después de las elecciones de 71 se desata una ola de violencia muy fuerte que incluso vuela en el club de golf. ¿Lo sorprendió esa violencia que se desata después de las elecciones? Me sorprendió, sí. Me sorprendió. Uh-huh. Además, de la misma manera que ahora la delincuencia ha copado la calle, en aquel momento los que habían copado la calle eran los movimientos subversivos, ¿no? Fíjese que usted tenía un familiar que iba a un banco, por ejemplo, y de repente el banco ese lo asaltaban, ¿no? Y presuroso nos llamaba a su familia diciendo, y bueno, esa incertidumbre vivimos mucho tiempo. ¿Cómo influyeron en la lucha antiguerrillera, la declaratoria del estado de guerra y la ley de seguridad aprobada por el Parlamento? No, eso fue la reacción del sistema político, que se sintió peligrar sus escaños, ¿no? Entonces, más que por miedo que por convicción, declararon el estado de guerra interno. Pero los militares apoyaban eso, querían eso. No, los militares, el Poder Ejecutivo, en virtud de que las Fuerzas Armadas dependían de él, enseguida nos pusieron a luchar para destruir el aparato armado, los aparatos armados, ¿no? Con una diferencia argentina, que acá tampoco nadie lo dice. Acá era destruir. No como en Argentina, que era aniquilar al enemigo. Lentamente de esa ideología aparece la guerrilla en otros lugares del continente, primariamente en Argentina, luego se va difundiendo a otras zonas de Latinoamérica, llega a Uruguay, pero llega en una situación socioeconómica muy particular, que es el paulatino declive de los partidos tradicionales. Digo, paulatino declive y relativo declive. No olvidemos que esos partidos siguieron conservando en lo más álgido, en lo más caliente del movimiento del MLN en las elecciones del 71, más del 80% del electorado uruguayo. De manera que hay que relativizar, pero también tener claro cómo esa juventud y esa clase media, media y media alta, se va efervorizando en ese clima social de estancamiento, y eso genera, creo yo, o por lo menos explica gran parte de la violencia, ¿verdad? En un país donde era difícil imaginar en los años 50 que podía estallar un movimiento armado. ¿Quién en 1950 se hubiera imaginado que en 1965, en el 68, en el 70, estallaba una suerte de prototipo de larvada revolución con el MLN en el Uruguay? No era imaginable, ¿verdad? Ahora es curioso, porque eso se produce a pesar de que el Che Guevara viene a Uruguay, da un discurso
elogia la democracia uruguaya y le dice a los jóvenes que en Uruguay no tomen las armas porque en Uruguay había la posibilidad de llegar al gobierno por vía democrática. El Che Guevara exceptúa expresamente y es rechiflado cuando el Che Guevara les dice en Uruguay no hay condiciones para una revolución, los asistentes, que eran muchísimos, que desbordaban el paraninfo de la universidad, lo reprueban, lo chiflan, lo denostan por esas palabras. En realidad, yo creo que el Che Guevara era un tipo sumamente inteligente, tuvo siempre, como buen argentino conocía al Uruguay, y tuvo siempre la noción de un Uruguay tranquilo, el país de las medianías, el país de la calma, de la relatividad, y eso influyó en su discurso. El 17 de abril se incrementó brutalmente la violencia con los asesinatos de 8 comunistas en la seccional 20 de ese partido y además la muerte de un miembro de las fuerzas de seguridad. Fue un día tremendo en la vida de nuestro país. En la mañana se produjeron algunas acciones del MLN y de inmediato se produjo lo que fue las Fuerzas Armadas y Policiales, todo el aparato que se había armado durante años, se había armado durante el periodo de Pacheco o Areco y un poco antes, y en ese momento funcionaba bajo la dirección de Bordaberry, cosa que nunca hay que olvidar, me parece. Actuó con una gran rapidez a las pocas horas de esas acciones del MLN en la mañana. Ya habían tenían ubicado y habían asesinado varios compañeros del MLN. El 14 de abril, nosotros teníamos prevista en la vieja casa del partido, en la calle entonces Sierra, 1720, con un galpón enorme donde entraba mucha gente, habíamos construido con un gran esfuerzo, como siempre, las cosas, y allí teníamos previsto de antes un acto de particular significado, estaba anunciado Arismendi, pero en ese momento, en el correr del mediodía, el Poder Ejecutivo, el gobierno, envía el estado de guerra interno, la propuesta de estado de guerra interno al Parlamento, y por lo tanto Arismendi, siendo diputado, no podía participar y se resolvió que yo interviniera en ese acto, esa jornada que teníamos prevista para la noche. Y el 14 de abril, entonces en la noche nos encontrábamos allí muy cerca de 1000 compañeros de la UJC y algunos compañeros del partido en la casa del Partido Comunista. En ese momento, mientras se desarrollaba dentro del local un acto político en medio de una gran tensión que ya se vivía en toda la ciudad y en todo el país, pero particularmente en Montevideo, no únicamente, pero particularmente, y en ese momento se produce el asalto a la Casa del Partido, el asalto producido por personas de civil, identificadas con una vincha amarilla, las viejas bandas fascistas que hacía años que actuaban con la más absoluta impunidad en el Uruguay, cubiertos muchas veces por los aparatos oficiales de represión del Estado, muchas veces, y ellos ingresan a balazos a la casa, y allí habíamos 1000 compañeros, que es lo que en definitiva seguramente nos salvó la vida, porque éramos muchos. Además, un compañero, había una conexión con la casa, el galpón del salón de actos, muy grande, modesto, pero muy grande, que había allí, logró avisar por la entrada a la casa del partido y vinieron inmediatamente al Parlamento, que era muy cerca del Palacio Legislativo, varios diputados, entre los que recuerdo a Gutiérrez Ruiz, a Turianqui, a Jaime Pérez, a Arismendi, que llegaron con mucha rapidez, y llegó también un destacamento, un par de patrulleros policiales, mientras sonaban los tiros, se rompían todas las cosas adentro, la gente era pisoteada en el suelo. En ese momento, cuando ellos empezaban a sacar para afuera gente a la que notoriamente iban a matar, llegan y... Esto se, hay en un aparato, algunos
policías que se ve que no eran parte del operativo, y llegan y entonces esto se comienza a calmar insólitamente. Estamos hablando de los atentados del 14 de abril, 18 de mayo, fue un momento sangriento también. Se vivió el ataque a la seccional 20 con el asesinato de varios miembros del Partido Comunista. Bueno, ese episodio sí, ese episodio se condenó muy fuerte. Yo estaba en el Parlamento, yo había sido diputado electo por la lista 808, la coalición 808, en la cual teníamos a compañeros como Oscar Brusquera, Daniel Sosa Díaz, Antonio Saracho, Eliseire, José Luis Veiga, secretario de la presidencia de Tabaré, ahora hasta hace poco también integraba el Parlamento. Ese episodio fue duramente, ese sí episodio fue duramente, fue terrible, terrible. Los asesinaron a mansalva, ahí no hubo contemplación. Y funcionaba esa misma noche, ahora el día siguiente funcionó en la Cámara de Diputados. Y si ahí se planteó un debate muy fuerte con relación a lo que había sido un ataque a mansalva contra ocho comunistas que simplemente estaban en la sede y no tenían nada que ver con el episodio que había ocurrido días antes. Y aquellos dirigentes comunistas en la calle Agraciada, no fue una acción, digamos, ni dispuesta por el gobierno ni por asomo, ni con la complicidad del gobierno. Eso me consta fehacientemente. Porque me consta cómo fue. Fue realmente un episodio puntual. Lo hablé esto mucho, incluso con Rodney Arismendi, el dirigente comunista con el cual hablamos siempre con mucha franqueza y con mucha confianza para evitar que eso se transformara en una escalada. No había una escalada militar en ese momento, tampoco hubo una escalada, digamos, del Partido Comunista, que tenía un aparato armado que nunca usó, porque no estaba en la línea de usar el aparato armado como si fueron los tupamaros, con los resultados tan, tan lamentables conocidos. Eso es el 14 de abril, que fue lo que ellos pensaban hacer el 14 de abril, lo hicieron tres días después el 17, pero los hechos se siguen precipitando. Está el asalto a la Casa del Partido, en la noche del 14 para el 15, del 15 para el 16, colocan unas bombas de gran potencia en la casa del doctor Crotogini, en la casa de Quijano, en la casa de Carlos Martínez Moreno, en el local del partido, allá en la calle Marco Bruto, casi Rivera, de la 18 y 24, en una iglesia. Eso ya ha dado una idea de cuáles eran las características del operativo, que intentaba abarcar todo lo que tuviera que ver con algo de pensamiento, de idea, de cosas en la vida del país. Se produce la matanza de la 20, que es una cosa diferente. Una cosa son los acontecimientos y otra cosa es cuando una cosa se puede calificar tranquilamente y seriamente y objetivamente como la matanza de la 20. Y la matanza de la 20 se produce sin que después hubiera ningún responsable. Allí asesinan ocho obreros comunistas, prepararon meticulosamente la operación, incluso fueron varios aparatos que funcionaron y para preparar el clima que necesitaban para hacer el operativo, ellos ingresan por la calle Valledén, ingresan por la calle Valentín Gómez, y tirotean el local de la 20, donde no había armas, estaban los compañeros trabajadores de la zona, miembros del Partido Comunista, y luego cuando hay una balacera que los vecinos de aquel momento y todos los que se acercaron rápido por razones de cercanía del lugar, ubican como una balacera tremenda, con todo tipo de armas, y llegan destacamentos del ejército, instalan una ametralladora en el puente que está a dos cuadras, ahí en Sufriategui, pero luego vienen por la calle Valledén, que es la parte de atrás del seccional 20 que da a la calle a la Agraciada, por la calle del Costado, que es Valentín Gómez, y desde varios lugares sacan a la gente de adentro y disparan contra lo que viniera, entre ellos contra algunos soldados que llegaban desde otro lugar. El clima de violencia extrema de aquel entonces no permitió casi
prestar atención a otros temas. ¿Cuánto influyó la violencia en todo ese camino? Y, por ejemplo, la guerrilla, y hablando en concreto, las ofensivas de abril y mayo del 72. Eso es, yo creo que fue decisivo. Es decir, cuando la violencia se adueña de la escena pública, cuando la violencia es el tema de la gente en el trabajo, en la familia, cuando la violencia se hace visible y drástica, la primer demanda de una sociedad que tiene además una tradición más o menos tranquila y liberal, ¿eh?, es el orden. Es decir, bueno, que venga alguien a poner orden. Eso va a legitimar o a sobrelegitimar el orden político, o va a hacer pensar que la política es nada más que orden, la construcción de un orden. Bueno, yo estoy convencido de que sin el dato de la violencia en la calle, la violencia como nunca, es decir, en pocos días, a ver, el televidente tiene que hacerse la idea de que en muy pocos días, decenas de muertos, además asesinados en condiciones dramáticas, espectaculares, con los medios atrás de eso, con una verdadera conmoción. Es la llamada cárcel del pueblo, un símbolo doble en aquella época, en 1972. Primero, del carácter presuntamente invencible del MLN. Después, símbolo claro de su derrota cuando cayó en manos de las fuerzas conjuntas. Fue parte de la espiral de violencia que terminó en el golpe de Estado. Pero eso será tema de otro especial de Canal 5.